y también Ernesto La Guardia confiesa que sacrificios ha hecho para estar en la tele. ¡Volvemos! Sacrificas mucho con tu... Y bueno, pues fíjate, Pepillo, ya llegamos a tu sección favorita, que es la del amigo de las estrellas, Copela o Cuello. Y bueno, en esta ocasión Ernesto La Guardia le hace confesiones. A ver. A ver. ¡Copela o Cuello! ¿Copela o Cuello? ¡Qué nervio! Pero has tenido que cooperar mucho en la vida para lograr ser una estrella. No te quita mucho, pero sí, a lo mejor sacrificas mucho con tu familia, sacrificas mucho tiempo para ti, pero realmente no me arrepiento de nada. ¿En qué pichicateas el amor? ¿En qué pichicateo el amor? ¿En qué te pones como de Monterrey codo para el amor? Pues sí, soy muy posesivo. ¿Te da cuello una mujer que esté siempre encima tuyo? A lo mejor sí. ¿Eres una persona tímida, Ernesto? Muy tímido. ¿Eso te da cuello? Soy tímido, ya te dije que soy posesivo, tengo muchos defectos, tengo muchas cualidades también. Otra cosa que me daría cuello, te voy a decir, pues que una mujer sea aburrida. Eso me da cuello. Regresamos a La Oreja.